Economía al rojo vivo y ya es amigo de la casa, lo tenemos del otro lado del teléfono, Alexis Drictos, economista. Hola Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido, informadísimas. Andrés, Cecilia, te saludamos. Hola Andrés y Cecilia, ¿cómo andan? Muy bien. Extrañamos tenerte la cara, pero bueno, por teléfono igual nos vamos a poder explicar. Ahí tenemos la foto que nos acompaña. Exacto. ¿Eh? Le hemos elegido una buena foto, Alexis, también. Eso es importante. Te estamos cuidando, Alexis. Bueno, decíamos, economía al rojo vivo, el acuerdo finalmente con el Fondo Monetario Internacional, mucha cosa puesta en el FMI, pero también olvidando que por ahí no es la única deuda que tenemos. A ver, ¿por dónde arrancamos? La guerra, la suba de la nafta, las retenciones, todos los días no darás abasto. Sí, no, la verdad que el panorama es un poquito complicado. Yo lo primero que quiero decirles, ustedes me conocen, yo soy un tipo muy independiente, así que no me quedo en el análisis de la famosa grieta, pero lo que veo es que hay un análisis de políticos y opinólogos muy desfachatados, porque realmente me parece que nos estamos equivocando un poco con respecto a qué es lo que es el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es nada más y nada menos que patear para adelante un problema. Exacto. Los problemas serios que tiene la Argentina no se resuelven con este acuerdo con el fondo, simplemente pueden cambiar un poco algunas expectativas, pueden desinflarse el temor de caer en un default inmediato, porque sabemos que entrando en el acuerdo se patea el problema para adelante. Pero una vez que pasás la hoja de ese precipicio, te pudiste correr unos metros lejos del precipicio, seguís enfrentando los mismos problemas que la Argentina tiene. ¿Qué son? De dólares, que son muchos. El primero y fundamental para nosotros desde la economía real es la inflación. Uh-huh. Uno mira el acuerdo del gobierno y vos ves que siguen proyectando una inflación por arriba del 30 de acá a 3 años, con lo cual me parece descabellado creer que el acuerdo con el fondo o el plan que proponían para ir con el fondo resuelva nuestros problemas. Yo quiero diferenciar esto, y esto es lo que creo que al gobierno y a la oposición que puede tener chance de ser gobierno y que tienen que entender y debemos exigirles como ciudadanos. Necesitamos un plan económico para que Argentina pueda desarrollarse de manera sustentable y en ese proceso pueda pagar sus deudas. Pero un plan de pagos liso y llano únicamente no nos va a garantizar resolver nuestros problemas. Y esto no es más que un plan de pagos, no tiene ninguna connotación seria que nos permita vislumbrar un futuro mejor, que resuelva los problemas realmente que tenemos que enfrentar para salir adelante como sociedad. Seguro. Alexis, luego de la firma de esta media sanción, ¿no? Porque recordemos que el acuerdo ahora pasa a senadores para lograr lo que será, digamos, la rúbrica final. Ya estamos viendo algunos coletazos, ¿no? Algo de esto es un ajuste, esto pasa al sector privado, otra vez se tocan los mismos resortes, campo, retenciones. ¿Qué pasa con estas mismas recetas? Ya hay un comunicado también, en un ratito lo compartimos, uh-huh, de las entidades rurales que han salido con los tapones de punta buscando marcar la cancha de alguna manera. ¿Qué pasa con estas mismas recetas? ¿A dónde nos llevan? Bueno, acá hay un error conceptual importantísimo y por eso vuelvo a la idea de tener un plan. Vos no podés sostener un modelo, un cambio de modelo que haga que la Argentina cambie su estructura si vos no llegás a acuerdos fundamentalmente con el sector productivo. Claro, que es el que nos da la plata. Exacto, pero aparte vos tenés que armar un esquema de reglas que perduren en el tiempo, llegar a acuerdos razonables para poder generar las cosas que vos necesites generar. Supongamos que hablamos en términos de el problema del desacoplar precios locales de los precios internacionales. Sí. Pero vos tenés que generar un esquema tributario razonable, duradero y que en el largo plazo funcione para que el sector productivo pueda atender esa demanda interna, quizás a precio diferencial, pero dale las reglas, las normas que sean claras. No cambiárselas todo el tiempo. Claro, pero Alexis, no tenemos plan, porque el propio presidente dijo que él no cree en los planes. No tenemos plan económico. Bueno, yo creo que la Argentina, el problema que tiene es que hace 40 años no tiene un plan económico. Y los que vienen a suponen que van a ser alternativa a este gobierno no lo tuvieron y tampoco lo tienen. Porque se está haciendo una derretización de la discusión política
que nos sigue mostrando nosotros en un nivel de empantanamiento que seguimos, vos mirás los diarios de hoy, son las mismos titulares de hace 40 años. Exacto. Yo no veo que le pase lo mismo ni a Chile, ni a Uruguay, ni a Brasil, ni a Perú, ni a Bolivia. Y sí, hablo de países que han cambiado su sesgo ideológico en los que gobiernan. Entonces quiero decir que algo estamos haciendo mal, y me parece que el tema de un plan económico sustentable de desarrollo es algo que nuestros políticos no han contemplado y es parte de la explicación del problema en el que nos encontramos. Sí. Ahora, perdón, pero esto que vos decís, primero de desacoplar del precio internacional, en un ejemplo claro, digo, para que podamos entender la economía, que es bastante compleja, en un ejemplo claro es, por ejemplo, si estuviera desacoplado, ¿hoy no estaría aumentando lo que es la harina y el pan, Alexis? Claro, porque el problema es que un esquema de desacople es el uso de las retenciones, ¿no? Entonces, cuando sube un precio clave en la economía, por ejemplo el del trigo, vos al ponerle retenciones lo que haces es bajar el precio que recibiría el que exporta en el mercado internacional de alguna manera para que no suba el local. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque estamos hablando no de un insumo, pero bueno, hay muchos atados a la economía local. ¿Por qué no se logra hacer eso? Porque yo lo que creo es que no se está analizando la ecuación productiva. Yo te doy un ejemplo de cómo se hace y cómo se podría hacer. Uh-huh. Hoy se hace con retenciones. Sí. Si yo subo mucho el precio, te subo las retenciones, entonces logro bajar el precio local. Y ahí se enojan todos porque no pueden capitalizar la ganancia excepcional que tienen ante una suba de precios. El gobierno se queja porque la suba de precios se traslada local. ¿Qué es lo que debería hacer un gobierno inteligente? ¿Qué? Tienen un acuerdo de que la producción interna garantizada esté en un determinado tipo de valor y darle incentivos para que incremente la producción adicional con retenciones decrecientes a partir de un aumento en la exportación. Uh-huh, dicho claro, de otra manera para que se entienda, si yo exporto 100 toneladas y reservo 50 toneladas para el mercado local, sí, entonces te digo, las 50 toneladas acordemos el precio para que no me suba internamente. Bien. Las 100 toneladas tengo tal porcentaje de retención. Ahora, si vos exportás arriba de 100 toneladas, te dejo libre o te bajo las retenciones o te las dejo en cero. Entonces vos vas a tener un incentivo que en vez de producir 150 toneladas, vas a producir 250. Claro, sabes claro, que las 100 nuevas están libres de retenciones. Ahora, Alexis, no, como bien decías, ni lo que es oposición ni lo que es el oficialismo, ninguno trae una idea diferente. A ver, exacto, ninguno baja el gasto del Estado. Ahora van contra la clase media, aquel que se rompió el lomo como un burro para tener su propia casa, dejando de vacacionar, haciendo cuando se podía, porque ahora por más que te rompas el lomo, no podés llegar a tener una vivienda propia. Ahora se viene esta suba encubierta, un nuevo impuesto al recategorizar tu vivienda. O sea, a nadie se le cae una idea diferente que no sea la recaudatoria. Mira, acá hay el tema del déficit del Estado, que es un tema recurrente. Hay un tema que va primero que nada, que tiene que ver con el modelo productivo. ¿Por qué digo esto? Porque si vos tenés un sector privado pujante, que toma empleo, que genera productividad, que genera nuevas inversiones, la necesidad de que el Estado se haga cargo de un montón de situaciones cae. O sea, si el Estado empieza a perder clientes porque la gente se empieza a mover en el sector privado pujante, es el primer incentivo para que la relación entre el sector público y el sector privado empiece a cambiar. Ese es un punto. El segundo punto es tener reglas tributarias progresivas, o sea, que sean justas de acuerdo a tu nivel de posibilidad de tributación, sencillas y que duren en el tiempo. Y que vos sientas que, por más que sean duras, sean justas. Claro. Que se mantengan. Entonces, vos de esa manera sabes que, si bien vos por ahí tributás más porque tenés un mayor patrimonio, no te van a venir con cosas nuevas todos los días, claro, que te cambian la cancha. Y el tercer punto elemental es que el Estado sea austero en su gasto, que ponga el dinero para lo cual necesita una reingeniería. El Estado necesita no un ajuste, una reingeniería, lograr más con menos. Y eso es algo que no han hecho ni los anteriores, ni los actuales, no, ni los últimos 40 años. Hay provincias que solo son empleados públicos. Sí. Hay provincias. Exactamente. Alexis, eso es lamentable. Alexis, claro, vamos a recordar que estamos dialogando con Alexis Dritzos, es economía. Hablemos un poquito del contexto en que
También está ubicada la Argentina, que más allá de una guerra o no, siempre tenemos los mismos problemas, porque sí, un conflicto bélico, la verdad, que muchas veces no nos cambia porque tenemos como pequeñas bombas activadas aquí en nuestro país en otro sentido. ¿Qué pasa en este contexto? Ahora se trata de, bueno, ya se produjo lo que será el cierre de exportaciones, de otro tipo de cosas, digo, más allá de lo que tuvimos con la carne. ¿Qué pasa con esto de cerrar exportaciones en un contexto de demanda, hoy de algunos países que también verán el coletazo, o están atentos advirtiendo lo que pueda llegar a hacer Putin? ¿Por qué en este contexto nosotros nos cerramos más al mundo? ¿Nos estamos, digamos, poniendo en una línea prorrusa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? A mí me parece que, insisto con lo que, me parece que no es un tema menor y que en la Argentina no le damos la importancia que tiene. Cuando vos no tenés un plan hacia dónde vas, empezás a tomar medidas espasmódicamente. Esto de apretar con cierres para después arreglar las cosas, me parece que vos te tenés, vuelvo a insistir, sentate con los sectores productivos, encerrate en una habitación, discutí lo que tengas que discutir y tené un plan que dure por lo menos 10 años. Porque la Argentina tiene un potencial productivo mayor y evidentemente necesitamos un cambio de perfil productivo con mayor valor agregado. Pero no va a ser de esta manera de querer todos los días cambiar las reglas del juego. No. Esto hay previsibilidad. No sirve, no sirve y desestabiliza a cualquiera. Y vos sabés que yo no tengo una visión liberal de la economía y creo que todo el mundo tiene que contribuir, pero también entiendo que vos tenés que dar previsibilidad al sector privado, porque exacto, necesitamos un sector privado pujante que pueda absorber mano de obra y ojalá, y hablo de capitales nacionales, de pymes, que puedan prosperar. Porque sí, pues, lo que vos haces cuando atacás al sector medio de las pymes argentinas, ya sean agropecuarias o industriales o de servicios, lo que haces es fomentar un montón de gente que queda fuera del circuito y termina dependiendo del Estado. Y las que están tratando de subsistir, digamos. Claro. No, no se puede generar nada nuevo porque están en una política de subsistencia todo el tiempo. Y hay, exactamente. Escuchar comerciantes que dicen, a mí me daría para abrir más comercios del rubro, pero no quieren por justamente por esto, ¿no? Exactamente, porque no hay un... Mirá, y vos fijate la cantidad de tributos que hay en la Argentina. Vos tenés que simplificar el sistema tributario, hacerlo fácil de recaudar, fácil de pagar. Es un jeroglífico chino, es una cosa difícil para la gente. Si vos, un comerciante, le pedís que cumpla con todas las normativas que tiene que cumplir, difícilmente pueda sostenerse. Claro. Por eso hay una economía tan grande en negro. Esto también hay que atenderlo. Claro. Tenemos que pensar caminos inteligentes para poder recaudar más, de manera más justa, pero también cuidar el mango cuando lo gastás. Ponerlo en donde sirva, no ponerlo en cualquier cosa. Entonces me parece que hay una gran tarea que no han hecho ni unos ni otros, más allá de los discursos, que no tiene que ver con la sensatez económica, esto no es ideológico, es como cuidar el mango público que es sagrado. Bueno, también es ideológico, sí, Alexis, porque se han creado ministerios donde se gastan fortunas y también es ideológico, porque quienes entran de empleados a esos lugares son militantes del gobierno de turno. Entonces pero eso, fíjate que pasa con todas las ideologías. Tienen un discurso de un tipo y otros tienen un discurso del otro y al final hacen lo mismo. Si vos te pero de sí, uno u otro lado, en abren la práctica cosas, funciona de otra manera. Y todos dicen, no, hay que achicar el Estado, el gasto. Después el que sube y aprovecha los aviones que lo pagamos todos, se van de viaje cuando tienen que ir al Senado o a diputados, se gastan todo, se olvidan de lo que hablaron. No, por supuesto, yo por eso insisto muchísimo que la austeridad y la ética en el manejo de la cuestión pública y del dinero público es algo esencial, que tiene que estar desideologizado, porque el discurso vos podés decir lo que quieras, los que dicen que hay que gastar más, los que dicen que hay que gastar menos. Al final, lo que vemos es que todos hacen lo mismo. Sí. Y ni hablar del uso de la pobreza. Sí. Alexis, mira, nos hemos quedado sin tiempo, pero para cerrar la nota se me ocurría decirte que más o menos, ya lo vamos a estar agendando, para fines de mayo te vamos a estar llamando nuevamente. ¿Cuánto más pobre crees que vamos a hacer para esa época? Ay, Andrea, no. Es una pregunta muy difícil. Vamos a pensar
que ocurra un milagro, sí, y que estemos un poquito mejor. Me gusta más ahí eso. Está, la pata optimista. Sí, vamos por el vaso medio lleno. Alexis, mil gracias como siempre y bueno, por estar ahí, aquí atentos. Y te esperamos cuando quieras en la ciudad de Tandil, ¿eh? Gracias. Como no, un gustazo. Si llego a ir por ahí, les aviso. Por supuesto, te esperamos acá. Buena jornada. Gracias. Alexis Tritsos pasó aquí por Informadísimas, por la radio del Canal del Eco, es economista del Partido Socialista, uh-huh, por eso él siempre aclara, no soy liberal, y se pone su mirada.